Recuerda a todos los chilenos de que todavía hay sangre apache en este estado, de que seguimos, no está olvidado. Sí, tenemos estamos en pláticas ya con el municipio para que pronto sea regresado ya al centro histórico, donde pues pueda ser más admirado por los chihuahuenses y turistas. Okay. El licenciado Félix Martínez es el que nos está apoyando mucho, Ibarra, tiene los agradecidos con mucho su intervención para que esto se logre. Ya va a haber resultado, esperamos que pronto ya sea el resultado de que tengamos un momento allá en el centro histórico. Cuando trajeron acá el monumento, este lugar está muy, muy solo, muy abandonado, hay mucha falta de seguridad, de luz eléctrica. De hecho, pues, si ven, si se dan cuenta, no hay ningún poste, ya no hay arbotantes, ya el cableado eléctrico se lo robaron también, así como el monumento, le robaron una manita al caballo, se la cortaron, las barbas de las botas del jefe Victorio también se las quitaron, le habían robado, se robaron la placa que conmemoraba la firma de la reconciliación de hace 21 años entre el pueblo apache y el pueblo de Chihuahua, también se la robaron. Pues sí, falta mucho aquí, además de que es muy peligroso poder llegar a este lugar porque los vehículos pasan a gran velocidad, pues está muy peligroso. Es otra de las cosas por las cuales también pedimos que se regrese al centro histórico. Mira, para el pueblo apache significa primeramente volver otra vez a ser reconocidos como pueblo. Segundo, quitar esa imagen que se tiene de bárbaros, de esas situaciones que se dieron contra los apaches, la persecución que tuvieron, pues fueron parte de una guerra, ¿sí? Y como parte de una guerra, pues hubo calamidades, hubo barbaries, hubo una serie de situaciones, pero todo se le achaca al pueblo apache. Y el pueblo apache lo que hacía era defender parte de sus territorios, de sus cotas de caza. Entonces, pues queremos que la gente también ponga en su punto, ¿verdad?, lo que realmente es la apachería. Que se quite esa imagen de que eran unos bárbaros, unos asesinos, porque si hablamos de eso, pues de un lado y de otro, existía eso a causa de la guerra, ¿sí? Entonces pues era muy difícil que el pueblo se sujetara o se sometiera a las leyes del Estado cuando pues para ellos no existía una ley la ley que ellos seguían era el de la naturaleza misma, lo que la naturaleza les ofrecía, lo que la naturaleza les daba, y así era su forma de vida. Tenía una vida como todos los pueblos indígenas, con una espiritualidad, un respeto a la naturaleza, a la vida de los animales. O sea, no mataban por matar, mataban para comer. Entonces queremos que el pueblo y la gente vaya conociendo esa realidad en la que se vivió en su momento. Esa es una de
de los comentarios que yo podría hacer para reivindicar al pueblo apache de la sociedad. Bueno, la importancia de la batalla de Tres Castillos es que ahí muere Victorio, el líder, en territorio chihuahuense. O sea, él era chihuahuense. Nació en el estado de Chihuahua, ¿sí? Aquí nace, vive, anda huyendo, lógicamente, ¿verdad? Pero muere defendiendo a su gente, a su familia. Esa es la importancia para Chihuahua. Esa es la importancia para nosotros, esa es la importancia para los descendientes de Apache, ¿sí? Entonces, ¿qué representa Victorio? Esa resistencia por más de 250 años que prácticamente pues culmina con su figura siendo un Apache chihuahuense. Bueno, yo quiero añadir que Victorio representa también el fin de las guerras indias. Guerras indias se inician a fines de 1500, 1580, 1590, con la llegada de Juan de Oñate. Esa resistencia pues se prolonga hasta 1880 con diferentes nativos del estado de Chihuahua, entre ellos los conchos, los tobosos, los chinarras, chizos, julimes, etc. La última etapa de la resistencia la representan precisamente los apaches. Victorio, podemos decir que se concluyen las guerras indias en el estado de Chihuahua. Como fue una gran batalla, una batalla de relevancia, ¿verdad? Donde pues, tiene como conclusión, de hecho hay un libro que escribió Alfonso Escárrega que se llama El principio y el fin de la pachería, donde nos dice y nos habla bastante acerca de esa propuesta. Yo considero que definitivamente sí. Ahí con Victorio concluyen las guerras indias en el estado. Por eso es la importancia de Victorio en nuestra historia, en la historia del estado de Chihuahua. Este 14 de octubre, jueves, a partir de las 10 de la mañana, tendremos un evento cívico en este lugar, donde conmemoraremos la batalla de Tres Castillos y la muerte del jefe Victorio. Eso será por la mañana. Pero a la vez en la tarde, en la Casa de los Laureles, tendremos otro evento donde habrá varios oradores que nos compartirán toda la investigación y la experiencia que ellos tienen sobre el movimiento Apache en el estado de Chihuahua. Esto será a las 5. A partir de las 5 de la tarde hasta las 8. De esta manera conmemoraremos, repito, la batalla de Tres Castillos y la muerte de Chihuahua.